Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics, gracias. Capítulo 13 Duelo. Shiro se va a quedar así. Shiro está teniendo una crisis nerviosa masiva. Es el resultado de todo lo que le pasó, especialmente el hecho de que está separado de Sakura. Afortunadamente, siempre terminamos recuperándonos, incluso si a veces es muy largo. Y luego, como podrías sospechar, Rin no dejará que se deprima. Y alguien más decidió arreglar roto Shiro, ¿puedes adivinar de quién estoy hablando? Vamos, que esta persona ya ha mostrado su interés en esta pelirroja. Entiendo que muchos lectores no aprecian este Shiro Walter. Pero leí numerosos fanfiction que comienzan de la misma manera que mi historia, Shiro Post HF enviado a otro mundo, Y. Aquí está este Shiro que comienza su vida de nuevo con un corazón ligero, y el autor apenas menciona el nombre de Sakura más que en un capítulo de cada 10. ¿Realmente crees que así es como alguien que está separado de la mujer que ama debería reaccionar? Me molestó, quería hacer que Shiro reaccionara de una manera más humana. Está traumatizado por su propia muerte en circunstancias dignas de una película de terror, y vuelve a la vida en otro mundo para aprender que nunca volverá a ver a Sakura. Me parece normal que no se lo tome muy bien. Akuno reconoce a Emiya Shiro como Nameles. Más o menos, como explico en el capítulo El Rey del Ladrón. ¿Qué siervos aparecerán en los próximos capítulos? Varios revisores han sugerido los nombres de los sirvientes. Obviamente no quiero estropear mi propia historia. Solo sepa que solo Akuno puede convocar a los sirvientes, lo siento, ningún siervo para Shiro. Tanto los siervos Akuno como aquellos que servirán a Sephar vendrán de la celda de la luna, Ishtar y Areshkigal son los únicos siervos de Fgo. Los sirvientes que aparecerán en este fanfiction a menudo serán invocados para etiquetar junto con los personajes principales durante algunos capítulos, y serán sirvientes enviados por la célula de la luna para resolver una crisis porque el autómata los considera capaces de manejar la situación. Imagínese, por ejemplo, que Sephar envió a Darío III, Berserker, y su ejército. En respuesta, el autómata de la célula lunar enviaría a Leónidas, Lancer, como respaldo, lo que nos daría la oportunidad de presenciar un remake de la batalla de los termófilos. Después del pasaje donde el siervo tuvo su hora de gloria, desaparecerá, o permanece allí, para manejar las consecuencias, o ha tenido una muerte heroica. Ya me critican por escribir una historia con demasiados personajes secundarios, por no hablar lo suficiente de Shiro o por hablar demasiado de Godou. No creo que agregar 20 siervos ayude mucho. Recuerde, la historia se centra en las parejas Ishtar barra Shiro y Ereshkigal barra Akuno. Estos son los personajes principales y es su historia la que cuenta este fanfiction. Irónicamente, he planeado que Shiro convoque a Sitonai, como me acaban de sugerir, pero no en esta historia. Si quieres ver un dúo de Master Shiro barra Servant Sitonai, lee mi historia llamada Ryudo Awakening. Pero espera un poco, la invocación de Sitonai está programada para el próximo arco, la Guerra del Sexto Grial de Fuyuki, actualmente estoy terminando el arco Rey de los Oni. Duelo. Por última vez deja de acompañarme en mi cama cuando duermo. Y vístete. La voz enojada de Godou sonó lo suficientemente fuerte como para que los clientes de Onsen levantaran la cabeza de su desayuno. Atenea descansó su cuenco de tempura y asintió con la cabeza. Mi presa está en buena forma. Yuri Marilla se puso de pie con la cara roja de ira. Se supone que Erika es una de las mejores caballeros de Europa. Ella debería comportarse de una manera más virtuosa. En cuanto a Liliana Kranjikar, acababa de ocultar su rostro en sus manos, susurrando palabras incoherentes sobre un enorme charco de champán, y Godou comportándose indecentemente en compañía de todas las bellezas del planeta. Ocupada bebiendo su té verde, Ishtar levantó una ceja inquisitiva. Y así es cada mañana. Atenea asintió. Como siempre, su hermoso rostro tranquilo no mostró emoción. Casi. Y Godou no aprovecha la oportunidad. No. Oh, agregó Ishtar en un tono meditativo. Honró a Atenea, ¿no crees? La señora del cielo escondió sus labios con una mano, golpeando de risa mientras hacía con la otra mano el gesto de medir algo muy muy pequeño.
Yuri, Liliana y Enashe y Suin gritaron de inmediato, visiblemente ofendidos por la insinuación, y pidiendo una disculpa en nombre de su rey. En ese momento, el único chico alrededor de la mesa del desayuno, Alec aún no se levanta, Shirou se sintió perfectamente comprensivo con Goudou, y Shitar era un demonio. A diferencia de otros, la diosa de la sabiduría no reacciona emocionalmente, reflexionando seriamente sobre lo que Ishtar implicaba. Sin embargo, finalmente negó con la cabeza. No, prefiero pensar que Godou Kusanagi se siente intimidado por la belleza del caballero Erika Blandeyei y por el hecho de que sistemáticamente toma la ofensiva. En realidad, la forma de actuar de Nick Blandeyei es contraproducente. Habiendo demostrado claramente sus intenciones, ahora debería dejar la iniciativa a Godou. El rey Goudou sería más receptivo a los avances románticos de Erika Blandeyei si tuviera la ilusión de decidir. Ishtar accedió con aprobación. Atenea no fue considerada sin razón como la diosa de la estrategia. Sin embargo, una cosa la sorprendió. La diosa griega había designado muy claramente a Godou como su presa y estaba lista para defender sus derechos de propiedad sobre los campeones. Sin embargo, no mostró los más mínimos celos hacia las esposas de Godou. De hecho, la diosa de la sabiduría parecía incluso feliz de que Godou estuviera rodeada de mujeres devotas y competentes. Ishtar especuló que Atenea se consideraba tan superior a las mujeres mortales que no reconocía al harén como verdaderos rivales. Ocupada comiendo arroz, Akuno dejó su tazón y palillos antes de volverse hacia Ereshkigal. ¿De qué están hablando? Un ligero enrojecimiento apareció en las mejillas de la reina del inframundo. La inocencia de Akuno fue refrescante, pero alguien tiene que explicarle finalmente algunas cosas sobre las relaciones hombre-mujer, lo que significaba, fue ella, Ereshkigal, quien explicó por qué la adolescente estaba bajo su responsabilidad. La diosa suspiró y terminó sonriendo de una manera muy artificial. Un día tiene que explicar, ciertamente, pero eso no significaba necesariamente hoy. No es nada importante, Akuno, come. Era la segunda mañana en el Tsugaru Onsen y se estableció una especie de rutina. Curiosamente, la convivencia entre campeones y diosas había transcurrido hasta ahora sin mayores problemas. Los habitantes de la ciudad de Kuroishi aún no habían regresado a sus hogares, supuestamente debido a los gases tóxicos que yacían cerca del cráter del meteorito. Además, nadie podía observar al extraño y heterogéneo grupo que se había reunido en el estacionamiento del Tsugaru Onsen. De nuevo vestidos con sus atuendos habituales, Ereshkigal e Ishtar parecían cosplayers. Excepto Ishtar, con las piernas cruzadas, su barbilla apoyada en su mano estaba sentada, en la nada, flotando a un metro sobre el suelo. De acuerdo, no cosplayers, el verdadero negocio. Lo cierto era que la ciudad había sido evacuada para ocultar su más que notable presencia, al menos hasta que se encontrara una explicación. Tres minibuses estaban estacionados en el estacionamiento y los miembros del comité de compilación de historia estaban ocupados cargando equipaje. Las vacaciones habían terminado, y los turistas podrían reanudar sus vidas normales, o más bien su equivalente para aquellos individuos que no conocían la normalidad. Cuando un automóvil entró en el estacionamiento, todas las miradas se volvieron hacia él. Al reducir la velocidad, el vehículo se detuvo y la puerta trasera se abrió para permitir que un joven pelirrojo descendiera. Vestido con un traje de negocios, sosteniendo un maletín en su mano, él, o más bien dio unos pasos antes de inclinarse cortésmente ante las diosas y las campeones. Permítanme saludarlos en nombre del Comité de Compilación de Historia. Soy Sayanobi Yakaoru, jefe de la sucursal de Tokio. Ishtar entrecerró los ojos, mirando a la joven travesti. Ella había tenido la oportunidad de hablar con él por teléfono varias veces en los últimos dos días. El Comité de Compilación de Historia había preguntado respetuosamente sobre los deseos de las diosas Ishtar y Ereshkigal, y las dos deidades mesopotámicas aprovecharon la oportunidad para exigir ofrendas de una manera adecuada a su estatus y posición. Habiendo terminado de saludar a las personas presentes, de acuerdo con su rango, Kaoru se volvió nuevamente hacia Ishtar. Respetada diosa Ishtar, es una alegría finalmente conocerte. La reina del cielo respondió con una sonrisa superior, cruzando los brazos sobre su pecho y pavoneándose. ¿No es cierto?
Muchos de mis adoradores más celosos nunca han tenido esa oportunidad. Deberías agradecerme por esta entrevista. Kaoru parpadeó varias veces, sorprendido por la arrogancia totalmente desinhibida de la diosa. Disciplinado, el miembro del comité felicitó a la diosa y luego: y traigo conmigo la ofrenda solicitada por la diosa de Venus y su hermana, la noble reina del inframundo. Un miembro del comité había traído consigo una mesa plegable y Kaoru puso su maletín allí antes de abrirlo. Sacó 4 juegos de documentos de identidad y otros documentos legales, incluida una escritura de propiedad, sellos de firma, uno, y folletos bancarios para las 2 diosas y los 2 humanos que las acompañaban. Oficialmente, ahora eres Rin Tosaka. Y tu hermana es Eiri, 2, Tosaka. Eres media hermana. Te mudas a Tokio porque tu casa fue destruida por el meteorito que cayó cerca de Kuroishi. El gobierno japonés le vendió una casa de la era Meiji que se usaba para albergar a los jefes de estado visitantes. De hecho, fue Ishtar quien había pedido alojamiento de acuerdo con su rango. Por alguna razón, había insistido en conseguir una mansión de 2 pisos de estilo occidental. Cuando se le preguntó sobre sus propias necesidades, Ereshkigal se contentó con decir que viviría con su hermana. Como Kaoru había insistido, el gobernante del inframundo finalmente había admitido que le gustaría un gran jardín con muchas flores. Ishtar asintió. Eso está bien conmigo. Veo que has sido diligente y te felicito por eso. Sorprendentemente, Kaoru se inclinó ante Luoao. Debo decir que no podríamos haber encontrado una solución tan satisfactoria sin la ayuda de su eminencia. El rey Luoao se ofreció a pagar las reparaciones alrededor de Kuroishi, y fue su majestad quien compró esta mansión considerada adecuada para el alojamiento de ustedes 2 diosas estimadas. Muchos ojos se volvieron hacia el gobernante del arte marcial. Ella respondió con una voz que no traicionó ninguna emoción. El consenso general parece ser que la lucha contra las diosas Ishtar y Ereshkigal fue un error. Y que este error fue cometido por este Luoao. Un rey no elude sus responsabilidades. Si ha cometido un error, debe corregir su error adecuadamente. 3. Entendiendo que no obtendría otra excusa, Ishtar estuvo de acuerdo sin decir una palabra. Incómodo, Godou Kusanagi escuchó a Sayanobi y a Kaoru explicar que, dada la edad aparente de las 2 diosas y sus 2 compañeras humanas, tendrían que ir a la escuela. Curiosamente, ninguna de las 2 diosas se ofendió. Ishtar tenía esta sonrisa perfectamente malvada que inevitablemente hizo temblar al asesino de dioses japonés. Eso suena divertido. Voy a ser un estudiante modelo. Voy a ser educado. Voy a estar sonriendo. Voy a demostrarles a todos que soy perfecto. ¿No es el papel de esta diosa? Para iluminar a los mortales con su ejemplo. 4. Ella literalmente sonrió al decir estas palabras. Goudou se estremeció, ya se compadecía de sus futuros compañeros de clase. Por el contrario, Ereshkigal miró hacia otro lado. Tocándose los labios con la mano, en un gesto de timidez, habló con voz vacilante. Nunca he tenido la oportunidad de vivir con humanos, por supuesto, soy una diosa grande y poderosa, y es normal que me comporte como tal, pero, al mismo tiempo, siempre he querido tener amigos, el inframundo está triste y he pasado miles de años, solo. Era difícil odiar a esta diosa. Era cálida y entrañable, al menos para una encarnación de la muerte. Ella sería bien aceptada. Godou no tenía ninguna duda al respecto. Me alegra saber que estás de acuerdo. Estarás inscrito en la Academia Hounan la próxima semana. Junto con Akuno Kishinami y Shirobe Miya, dijo Kaoru inclinándose ante las 2 diosas. Por un momento, Goudou Kusanagi esperaba haber entendido mal, Academia Hounan, su escuela secundaria. Más allá de su reacción inicial de sorpresa y horror, el Godslayer entendió el razonamiento del comité. Con él y su harén educados en la Academia Hounan, el comité podía esperar que pudieran vigilar a las 2 diosas. Goudou suspiró con fatalismo. Por supuesto, como rey diablo, su voz era la ley y ciertamente podía inscribir a las diosas en otra escuela secundaria. Pero, básicamente, el comité tiene razón. Si algo saliera mal, si las diosas son culpables o víctimas, sería mejor si el campeón japonés estuviera aquí, listo para intervenir.
No obstante, Goudou sintió que se formaba un bulto doloroso en su vientre. Su instinto le advirtió que este año escolar iba a ser el peor año de toda su vida. Mientras Goudou se enfrentaba a las premoniciones de catástrofes anunciadas por la presencia de Ishtar, su némesis personal, en su escuela secundaria, había llegado el momento de separarse. Hasta entonces silencioso, de hecho había hablado poco en los dos últimos días, Alexander Gascoigne se inclinó ante las diosas y los otros campeones. Muy bien, es hora de que regrese a Inglaterra. Rey Goudou, tengo que irme. Sin embargo, confío en que manejará la situación lo mejor posible. Su mirada se detuvo por un momento en Atenea. En cualquier caso, no creo que haya otra campeona capaz o incluso dispuesta a vivir en paz con tres diosas. Como tu hermano mayor, es mi deber ofrecerte mi ayuda en caso de que las cosas se conviertan en difícil. Por favor, llámame si es necesario. Después de intercambiar unas palabras de despedida con los presentes, Alex se subió a una limusina que había venido a recogerlo y se alejó hacia un aeropuerto donde lo esperaba un jet privado. Naturalmente, todos los ojos se volvieron hacia Luoao, era normal que ella hablara en este momento. De hecho, incluso debería haber hablado ante el rey Alec, siendo su mayor. Su eminencia dio tres pasos antes de dirigirse a Goudou Kusanagi. Este Luoao se quedará en Japón para entrenar al rey Goudou y permitirle usar correctamente sus habilidades físicas, así como sus autoridades. También propongo comenzar su entrenamiento en las artes de la magia. El silencio duró unos segundos antes de ser reemplazado por un bullicio de voces confusas. Goudou se sonrojó, recordando que el gobernante del arte marcial ya le había informado de su decisión, mientras se desnudaba para unirse a él en su baño. Tal vez podamos entender por qué tuvo problemas para encontrar argumentos a los que responder en ese momento. Además, el simple recuerdo del evento no le ayudó a mantener la mente clara. Rey Luoao, ¿es eso realmente necesario? Sí, es, pero este Luoao está afligido. Ayer, te di permiso para llamarme Onee-sama, pero sigues llamándome rey. No somos hermano y hermana porque ambos fuimos adoptados por Pandora. Luoao ahora miró a Goudou con una mirada que, bueno, el tipo de mirada que no toleraba un no como respuesta. Oh, Onee-sama, logró susurrar con voz ronca. Es mejor, Rey Goudou. Ishtar observó la escena con deleite tratando de no reírse. Goudou debió recibir una bendición muy especial al nacer porque, sin hacer nada, captó el interés de la mayoría de las mujeres que se acercaron a él. Y por casualidad siempre fueron jóvenes, guapas y la mayoría no eran tímidas, todo lo contrario. Goudou tenía una vida que se parecía a la del protagonista principal de un manga shounen. El héroe Goudou miró a Luoao con un comienzo de pánico. Como dije, no entendía por qué era necesario que me ayudaras, agregó un Onee-sama tardío cuando vio a Luoao frunciendo el ceño. El gobernante del arte marcial asintió. Perdiste tu lucha contra la diosa Ishtar, ¿no es esa razón suficiente? Goudou abrió la boca para responder, pero Luoao no había terminado. Ella comenzó una descripción clínica de la pelea, describiendo cómo movía sus pies o sus manos, los movimientos innecesarios y mal hechos, y la forma en que usaba sus autoridades. Se acordaba de todo. Peor aún, explicó cada uno de sus errores, metódicamente, enumerando desfiles clásicos utilizados en circunstancias idénticas por maestros de artes marciales antiguos o más recientes. Finalmente, Luoao asintió. Tengo la intención de hacerte trabajar tu equilibrio y tus movimientos hasta que este Luoao crea que el rey Goudou es digno de su título de campeón. Por unos momentos, Goudou hizo una excelente imitación de un pez al aire libre, abriendo y cerrando desesperadamente la boca, buscando decir algo sin tener éxito. Pero antes de que pudiera encontrar la rápida represalia que le permitiría escapar del aterrador gobernante del arte marcial, Luoao se volvió hacia un personaje que estaba de pie junto a Ishtar. Con los brazos cruzados sobre el pecho, como un guardaespaldas, no había dicho una palabra desde su llegada al estacionamiento. No serás mi único estudiante, Rey Goudou. Shirobe Miya, serás mi segundo estudiante. El pelirrojo con una mecha blanca tardó unos segundos en entender que estábamos hablando de él. Yo. Sí, Shirobe Miya. Este Luoao te entrenará. Shirou se encogió de hombros y sonrió irónicamente. ¡Magnífico!
Creo que tienes problemas de memoria, Rey Luoao. ¿Sería eso un efecto de tu vejez? Justo esta mañana, te dije que te mataría si amenazabas a Ishtar de nuevo. Varias personas allí volvieron sus ojos con asombro hacia el Fakir, pocas personas se habrían atrevido a burlarse tan abiertamente de un campeón. Pero nadie estaba más sorprendido que Ishtar. Se sacudió y miró a Shirou con la mano en el pecho como para contener el latido de su corazón. Entonces la diosa volvió la cabeza, cruzando los brazos, fingiendo indiferencia y falta de interés. Podría haber sido creíble si no hubiera sido tan roja como un cangrejo de río. Lo recuerdo bien, Shirou Emiya. Oh, así que tal vez su problema está más en el lado de la salud mental. Después de todo, estás ofreciendo entrenar a alguien que ha dicho claramente que está dispuesto a matarte. La agresividad de Shirou, y su causticidad, hicieron que muchos presentes lo miraran como un loco. Los campeones podían matar con una palabra. Solo un individuo suicida podría provocar continuamente al Rey Diablo Chino. Pero el gobernante del arte marcial no mostró signos de irritación. Ella simplemente asintió. Exactamente, quiero entrenar a alguien que esté dispuesto a matarme. La línea tomó al Fakir por sorpresa. Olvidando su tono agresivo, la miró sin entender. Lo siento. En este momento, no podrías defender a Ishtar. Si decidiera atacar a la diosa, sería una vergüenza para ella. Es la honorable diosa Ishtar quien estaría obligada a defenderte y no al revés. ¿Te parece tolerable? La mandíbula de Shirou se puso tensa. No. Pero creo que me estás subestimando. Puedo vencerte. Luoao tenía una sonrisa radiante que hizo que Shirou parpadeara, de nuevo sacado de esta almohadilla. No entendió nada sobre las reacciones de la mujer china. Permaneció en silencio mientras la chica Freakish Liestrong de China se inclinaba cortésmente ante Ishtar. Noble diosa de Venus, esta Luoao pide permiso para enfrentarse a tu sirviente Shirou Emiya. Este Luoao promete que la confrontación no pondrá en peligro a tu sirviente. Ishtar estaba muy interesado en esta idea. Pero ella dudó. ¿Cuáles serían las reglas? Noble diosa, no quiero intimidar a Shirou Emiya. Será suficiente que tu siervo me toque una vez para ganar. En cuanto a mí, debería ser que toque el suelo de sus hombros 20 veces o inmovilizarlo para ganar. Ishtar parpadeó, las condiciones ganadoras estaban tontamente desequilibradas, Luoao estaba tan desfavorecida que parecía desear su propia derrota. Esto pareció confirmarlo al terminar la declaración de reglas. Solo usaría mis habilidades de artes marciales. Ni autoridades ni magia. Shirou Emiya no tendrá restricciones. En realidad, el término desfavorecido no era la palabra correcta. Ishtar se había enfrentado a Luoao. La señora del cielo tenía una buena idea de la fuerza de este campeón. También sabía que Luoao se había enfrentado brevemente a Shirou, también lo había visto entrenando. Así que debe haber tenido una buena idea de la fuerza de la pelirroja. El gobernante del arte marcial simplemente había propuesto reglas que hacían que la pelea fuera interesante para ella. Es todo. La diosa de Venus se volvió hacia el Fakir. Había escuchado estas reglas locas con incredulidad. Shirou, te lo advierto ahora mismo. No pienses que esta pelea va a ser fácil. Es todo lo contrario. El rey Luoao es muy fuerte, físicamente, pero especialmente técnicamente. Estas reglas son solo para compensar su diferencia de nivel. ¿Crees que puedes ganar? Debo aceptar el desafío del asesino de dioses. Desde su llegada, Shirou había sentido continuamente como si su mente estuviera borrosa y su proceso de pensamiento se ralentizara. Como si estuviera atrapado en una pesadilla absurda. Cada vez que quería hacer algo o decir algo, pensamientos contradictorios corrían por su cabeza. Cada vez, tomó varios segundos decidir qué hacer y qué decir. Esta vez no fue la excepción. Finalmente, asintió con la cabeza. El adolescente pelirrojo esperaba que esta pelea le hiciera bien, lo ayudara a despejar la niebla que lo frenó. Erika Blandelli fue elegida como árbitro. Con su hermoso vestido rojo, su largo cabello rubio cayendo sobre sus hombros, era realmente adorable. Sonriendo, levantó un brazo. ¿Listo? Muy bien, comienza. Shirou extendió las manos. Sigue adelante. En un remolino de partículas azules, aparecieron Kanzo y Bakuya.
Agarró las cuchillas cazadas y comenzó a correr alrededor del Wao. La campeona simplemente se volvió contra sí misma, siguiéndolo con sus ojos. Ella no vino en Guard. Como siempre, la pelirroja estaba experimentando con dos patrones de pensamiento superpuestos. Shirou pensó que el Wao lo subestimó tanto que ni siquiera se molestó en advertirse. Por otro lado, Archer sabía que algunas artes marciales, como Viebo Dao, aconsejaban venir en Guard solo en el último momento para dejar a su oponente en la oscuridad sobre sus habilidades y técnicas. Por supuesto, Archer tenía razón, pero perdió unos segundos con estos pensamientos extraviados. Afortunadamente, Luo permaneció esperando. Shirou arrojó sus dos sables a la joven china. Obviamente no esperaba tocarla. Fue solo una distracción. Luo saltó y se contorsionó en el aire. Su pie golpeó una espada, desviándola hacia el suelo. Simultáneamente, su puño golpeó la segunda espada. Sin embargo, Shirou fue muy rápido. Se había apresurado a entrar en contacto. Había rastreado dos espadas más, apuntando simultáneamente a la garganta y la cadera de Luo. Pero el monstruo marcial había sido aún más rápido. Shirou se dio cuenta de repente de que estaba dentro del perímetro de sus cuchillas y que estaba levantando ambos brazos, desviando sus propios brazos hacia arriba. Antes de que pudiera reaccionar, Luo había continuado el movimiento que había iniciado, extendiendo los brazos de Shirou y luego bajando el brazo, obligándolo a hacer lo mismo. De repente, dándose la vuelta, la campeona agarró las dos muñecas de la pelirroja, las levantó y las recogió sobre su cabeza, antes de arrancarle las piernas con un barrido Y, tirándolo al suelo. Atónito, Shirou abrió grandes ojos de insecto, dándose cuenta de que sus hombros habían tocado el suelo. Acababa de ser arrojado al suelo como una bolsa de ropa sucia. El enfrentamiento duró 5 segundos, apenas más. Jujitsu simplemente dice su eminencia. Tan aturdida como los otros espectadores, Erika parpadeó varias veces antes de levantar la mano. Un punto para el rey Luo. Erika blandelló y pidió a los dos oponentes que se separaran, luego dio la señal para la segunda ronda. Shirou decidió no aventurarse cerca de campeone. Sigue adelante. Su arco negro apareció y simultáneamente dibujó varias flechas de prana translúcidas, tirando a una velocidad increíble hacia Luo. Pero el campeone fue aún más rápido. Parecía una forma borrosa, esquivando ataques y acercándose y... Shirou parpadeó, dándose cuenta de que el rey diablo acababa de aparecer justo a su lado. Soltó su arco. Rastro. No tuvo tiempo de terminar. Ella acababa de agarrarlo en el cuello mientras lo pateaba en la parte posterior de la rodilla. Cayó de rodillas y se encontró estrangulado, incapaz de completar su conjuro. Agarró los brazos de la joven, pero a pesar de que había fortalecido sus músculos antes de que comenzara la pelea, no pudo hacerla soltar. Esta es la segunda forma de Adakajime, una forma de estrangulamiento utilizada en Jiu-Jitsu, dijo Luo. No puedes hablar ni moverte. Has perdido. Erika levantó el brazo. Un punto para su eminencia, concluye el caballero. Masajeando su garganta, Shirou miró furiosamente a Luo. Hasta entonces, ella lo había dominado con la facilidad de un adulto dominando a un niño. La voz de la razón, que extrañamente tenía las entonaciones de la de Archer, le respondió que Luo tenía más de 250 años. Objetivamente Shirou Benilla era solo una niña en comparación con ella. Haciendo algunos ejercicios de respiración rápida, Shirou persiguió la ira para concentrarse. Bueno, atacar al rey diablo desde la distancia estaba condenado al fracaso. Ella era más rápida que sus flechas o sus espadas. Sigue adelante. En un torbellino de prana apareció Caliburn, la magnífica espada de coronación del rey Arturo. Fue la primera vez que Shirou lo rastreó, pero fue la primera cuchilla que Milla había rastreado con éxito. Esta vez Shirou era realmente serio y Luo vino en Guard, brazos en una postura clásica de karate, piernas un poco dobladas. Cuando Shirou levantó la espada de oro y acero para lanzar un clásico ataque de esgrima diagonal, interceptó e inmovilizó su brazo dominante, deslizando una mano debajo del brazo para presionar la cara de Shirou. Sorprendido por esta extraña técnica, perdió uno o dos segundos para tomar represalias, y se encontró de rodillas mientras el campeón le torcía el brazo, obligándolo a soltar a Caliburn, antes de empujar a Shirou hacia atrás e inmovilizarlo en el suelo. Esgrima, explicó el rey diablo con una sonrisa.
La voz burlona de Archer resuena en el cerebro de Chirou. El Kelamis Escrima era un arte marcial filipino que utilizaba el cruce de brazos para provocar dislocaciones. Eresh y Galia Puno observaron la pelea con incredulidad, aunque la chica más joven mantuvo una cara de póker perfecta. Chirou no pudo dar un golpe, incluso una vez. Siguió volviendo al ataque, usando a Gaebol, luego a Durandal, antes de regresar a Kansomi Bakuya. Luo contrarresta todos los ataques utilizando varias técnicas. Wing Chun Kung Fu, Karate Shito Ryu, Bo Dao, Kima, Yamaras y Jujutsu. Inevitablemente, Chirou terminó en el suelo inmovilizado. Podría ayudar a Chirou a Kuno Kisinami comenzó. Podría mostrarle cuándo atacar. Eresh Kigal sonrió burlonamente. Él no te escuchará. Akuno hace una inclinación de la cabeza sin darse cuenta de que varios miembros del comité se estaban asfixiando. ¿Por qué? Porque está decidido a fracasar por sí mismo en lugar de tener éxito con la ayuda de otro. ¿Por qué? Eresh Kigal suspiró. ¿Cómo explicar cosas como el orgullo, la ceguera, el deseo de probarse algo a sí mismo? El exceso de testosterona afecta la función cerebral, típica de los niños de su edad. Ahora Chirou solo usó Kansomi Bakuya, después de todo, era ambidiestro y sabía cómo usar las Dwin Blades mejor que la mayoría de las armas de su arsenal. Cuando Chirou atacó de frente, Luo tenía una sonrisa triste. La pelirroja ya ni siquiera intentaba imaginar una táctica para derrotarla. Simplemente se lanzó hacia adelante tratando una y otra vez de golpearla. Como si la obstinación pudiera compensar la falta de técnica. Ella desvió el brazo derecho de Chirou, golpeando su muñeca y golpeando su pecho con su otra mano. Mientras obligaba al adolescente a pivotar, pasó por su espalda para estar fuera del alcance de la espada que el joven sostenía en su mano izquierda. El secreto de las artes marciales es que, al final, los humanos son máquinas muy primarias, con articulaciones que permiten solo movimientos muy limitados, desviar los golpes, desequilibrar al oponente, ir a sus espaldas, había tantas maneras de neutralizar a un humano. Entonces Ludoao golpeó la parte posterior de la rodilla del fakir sin soltar su brazo. Cuando Chirou cayó al suelo, el campeón concluyó con un puñetazo bastante violento en la cara, golpeando lo suficientemente fuerte como para que pudiera escuchar las campanas sonar. Bo Dao, Son Nam, Fénix de la Montaña, Escuela. Erika levantó el brazo. Un punto extra para su eminencia, es el vigésimo punto. Chirou Enilla perdió. El ganador es el rey Luo. Cuando la pelirroja se levantó, el asesino de dioses saludó a su oponente. Chirou Emiya, ¿puedes leer? La pregunta sorprendió al adolescente. Por supuesto. Ella asintió. ¿Y en la escuela tus maestros te hicieron leer clásicos de la literatura? Sí. ¿Qué pensarías si te hablara de un hombre que afirmó escribir la mayor obra maestra de la literatura y, sin haber leído nunca un libro entero, crearía su obra maestra de la literatura poniendo fin a unas pocas líneas tomadas en diferentes libros? Chirou se frotó la parte posterior del cuello. ¿Qué es un ladrón y el resultado será una bofetada en la cara? Eso es exactamente lo que estás haciendo. Mientras la miraba con ojos de bicho, Luo suspiró. Señalaste que era muy arrogante esta mañana. Pero, después de convertirme en campeón, pasé un siglo viajando por toda Asia para entrenar con los más grandes maestros. Fue solo después de que ya no había encontrado un maestro capaz de enseñarme cosas nuevas que comencé a enseñar a otras personas. Tú, por otro lado, piensas que eres tan brillante que te niegas a aprender de nadie. Dependes completamente de los estilos de lucha que imitas con tu magia. Pero, no hay nada en tu técnica de lucha que provenga de ti. Nota del autor. Emiya es un infierno de guerreros, pero todas las técnicas que utiliza son autodidactas o robadas con las copias rastreadas de otros héroes nobles fantasma. Me hice una pregunta simple. ¿Y si el mejor profesor de artes marciales lo convierte en su alumno, en qué se habría convertido? 1. Para firmar un documento oficial o recibo de un paquete postal japonés, utilizar un sello que lleve su nombre en ideogramas. Este sello es una pieza importante de identificación. 2. Eiri es un verdadero nombre de pila femenino japonés, y, para un japonés, se pronuncia casi como Ere, abreviatura de Eresh Kigal. 3. Y sí, alega logrado que Luo Ao sea el único responsable de todo lo que sucedió.
es un buen conversador, y cuando fue a buscar a Godot, el príncipe negro Aleg no se ha olvidado de contar toda la historia de una manera que sea favorable para él. 4. De hecho, Ishtar hace un juego de palabras que requiere un buen conocimiento de la mitología mesopotámica para ser entendido. Las estatuas de Ishtar a menudo muestran a la diosa llevando dos antorchas, recordándole su estancia en Kur, la otra vida sumeria, después de su muerte a manos de Ereshkigal. Debido a eso, Ishtar es entre otras cosas la diosa Psicopompo de la mitología mesopotámica, la diosa que guía a los hombres a Kur, camina delante de ellos e ilumina el camino, y al igual que Ishtar, los hombres pueden esperar la resurrección. En la religión mesopotámica, la resurrección no se gana con buenas obras en la vida, sino por las ofrendas ofrecidas después de la muerte por la familia del difunto, que recuerda la resurrección de la propia Ishtar, porque el dios Dumesi ofrece su vida a cambio de su esposa Ishtar.